Kaixo, arratsaldeon guztioi, eta mila esker etortzagatik. Baita ere, naiz eta presentzia femeninegonez, ikusten eta entzuten ari diren guztiei mila esker. Bueno, empezamos calentando motores desde el diálogo interreligioso que nos une para cuando lleguemos en octubre, el 17 de octubre, al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El año pasado, el lema era Encuentra cómo ser solidario. Y siguiendo con eso, y queriendo enlazarlo también con lo de este año en octubre, hemos invitado a Jesús para que nos ponga un poquito en orden esas ideas que tenemos, sobre todo con todo este tema de la pandemia y la pobreza que ha generado esta pandemia. Jesús, no sé ni cómo presentarte, hace tantos años que nos conocemos. Y hola, ya hola. Discípula tuya, soy en el área de interculturalidad, así que podría deciros muchas cosas, pero vamos a ser como muy concretos. Es doctor en Estudios Internacionales y Culturales de la Universidad de Deusto, tiene máster en Identidad, Territorio y Conflicto, licenciado en Antropología Social y Cultural, tiene trayectoria en Deusto y le une a Deusto, pues, por ejemplo, el máster en Interculturalidad, o es ser profesor colaborador en Ética Aplicada. Ha hecho muchísimas cosas, muchas, en el área de la antropología, sobre todo en personas que han venido a Vitoria, han venido de diferentes orígenes culturales, diferentes formas de vivir, de pensar, de sentir. Y en medio de todo esto, pues ahí ha estado Jesús, pero no solamente diciéndonos cosas en el área de interculturalidad y remarcándonos la riqueza, sino si es algo que ha admirado de ti profundamente, es el hecho de la coherencia que mantienes entre lo que dices y lo que haces. Siempre has estado a favor de la vida y en contra de todo tipo de violencia. Y esto lo vemos en los periódicos, por ejemplo en El Correo, donde escribe y bastante. ¿Qué diría de él más? Pues no lo sé, porque tienes bastantes publicaciones. Y lo vemos tranquilamente por Vitoria, en fiestas con su cuadrilla de blusas. Le vemos, pues ese es Jesús, al que hemos invitado y el que nos va a ir dando pautas. Y él y con él podemos luego tener un diálogo entre nosotros y con él sobre todo esto de más empobrecidos, más solidarios. Aquí está todo. Jesús Prieto Mendaza. Y no Mendoza, como lo hemos podido leer, es el que ahora pues, nos va a hablar. Gracias, Jesús, y sigamos con esta lista de muchos años. Seguiremos, Raquel. Mila esker, zure aurkezpen eder horrengatik, bihotzetik atera den aurkezpena. Bueno, arratsaldeon, lagunok, arratsaldeon guztioi. Buenas tardes a todos. Me voy a permitir, como estamos tan lejos, me voy a permitir quitarme la mascarilla porque veo que no hay peligro. Y nada, decía que gracias, Raquel, porque ha sido una presentación muy cariñosa y sí, que es cierto que hay afecto. Comenzaba antes con varios de vosotros que, bueno, pues que posiblemente que yo me considere como cristiano y me reconozca como cristiano, pues se lo deba en la vida a muchos amigos y amigas. Yo he pasado por periodos de mi vida en que me alejé bastante de la educación cristiana de mis padres, ¿no? Momentos complejos en los que había una iglesia anclada en aquel pasado, ¿no? del nacional, el catolicismo que a mí no me gustaba
Y también momentos en los que otra iglesia vasca, también otro sector de la iglesia vasca, estuvo coqueteando pues con situaciones muy, muy, muy difíciles de asumir para mí. Aquello me alejó un tanto durante mucho tiempo. Pero siempre he tenido ahí cerca a referentes, a amigos, que mencionábamos antes, ¿no? Del pueblo, de Vitoria, o sea, Toño Badiola, a Javi Martínez de Lujanda, a Satu Llanguas, a Fernando Otadui, a Nacho Calleja, a tantas personas que de nuevo resignificaron para mí lo que significaba el compromiso de Jesucristo, ¿no? Y entre ellas ha estado Raquel. Entre ellas ha estado de forma muy importante Raquel, a la que conozco en el ámbito de la educación, en el ámbito docente, y gracias a ella sigo aferrándome y considerándome, con mis dudas, con mis imperfecciones, con mis chaladuras de blusa en fiestas de Vitoria, pero me sigo considerando parte de nuestra comunidad, de la comunidad cristiana y también de esa comunidad cristiana que se abre al compartir con otras expresiones religiosas, que eso me parece fundamental. Y bien, dicen mis alumnos que me enrollo mucho y todavía esto no ha sido más que la presentación. Bien, a ver qué puedo aportaros. Más empobrecidos, más solidarios y después de la pandemia, que he titulado Preguntas inquietantes en tiempos de incertidumbre. Vamos a ver qué puedo aportaros. Es cierto que nos han bombardeado, que nos han dicho que en este tiempo de pandemia íbamos a salir mejores, que no nos preocupáramos, íbamos a salir más fuertes. No voy a negar que la pandemia pues nos ha aportado determinadas cosas que seguro que son o han sido beneficiosas. Es cierto que la pandemia nos ha facilitado un acceso a las nuevas tecnologías. Es cierto que la pandemia nos ha ofrecido gestos de solidaridad entre vecinos, entre ciudadanos, entre sanitarios, entre fuerzas de seguridad. Es cierto todo eso. Es cierto que ha habido gestos de bondad, de solidaridad, de compasión. Es cierto. Pero creo que sería objetivamente incompleto dibujar ese paisaje, porque también creo que la pandemia finalmente nos ha tocado tan duramente y con tal crueldad, y no solamente por las miles de personas, miles y miles de personas que han fallecido, que han perdido la vida, sino que eso nos ha tocado tan cruelmente que ha generado en nuestra sociedad muchísimas grietas, muchísimas trincheras de ciudadanía. Lo que Bourdieu denomina trincheras de ciudadanía. Y para mí, lo que no nos ha aportado esta salida de la crisis es precisamente que haya limado, que haya reducido las desigualdades sociales. hablábamos de pobreza, hablábamos del día contra, precisamente el día contra la pobreza. Creo que salimos de la pandemia mucho más tocados en ese sentido de lo que entramos. Y además, creo que salimos mucho más tocados y con unas administraciones, con unas estructuras, y me refiero a nuestros dirigentes, que están realmente dando un espectáculo bastante lamentable en clave de bien común, en clave de ausencia de enfrentamientos, en clave de solidaridad intergrupal, y con unas estructuras que están manifestándose bastante esclerotizadas, entenderme el término, ese término sanitario, ¿no? Con una arterioesclerosis fuerte a la hora de salir de esta pandemia.
¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque a pesar de que vivimos en unas sociedades del siglo XXI en las que realmente cada vez es mayor la diferencia y cada vez se reivindica más el respeto a la diferencia, sociedades en las que cada vez convivimos personas más de diferente fenotipo, de diferente expresión religiosa, de diferente lengua, de diferente procedencia. A pesar de eso, creo que estamos cayendo en un grave error. ¿Cuál es? Que hablamos de respeto a la diferencia y subrayamos la diferencia y la aceptación de la diferencia cuando lo que estamos generando no es diferencia, sino que es desigualdad. Y esto es muy importante. Y esto creo que la pandemia del COVID-19, el coronavirus, ha agravado más aún, si cabe, la situación de una sociedad que ya venía muy tocada en este sentido por la anterior crisis económica que se genera en 2019-2010. Entonces, no es lo mismo hablar de diferencia que de desigualdad. Y esto, hay bibliografía abundante al respecto, pero vamos, yo me remito a un compañero maestro, compañero emérito, profesor emérito de esto, que es Javier Echeverría Maule. No es lo mismo hablar de que usted y yo, Cristóbal, somos diferentes en nuestro origen, en nuestra ideología. No es lo mismo aceptar la diferencia, pero encontrarnos en el lugar común de la ciudadanía, que aceptar la desigualdad y aceptar que yo puedo ganar 3.000 euros al mes y que usted tiene que ganar 475. O aceptar que yo puedo acceder a determinados puestos de trabajo y usted solamente puede limitarse a unos. O aceptar que usted puede trabajar limpiando o cuidando ancianos, pero otras personas pueden ser políticos, abogados, profesores, gerentes de empresas. Es decir, no es lo mismo ser diferentes que ser desiguales. Y este tema tiene una importancia radical en nuestras actuales sociedades. Xavier Echeverría Mauleón nos habla de la ética de la diferencia. Y la diferencia abarca todo. Abarca todos los ámbitos de la vida social. Abarca el ámbito biológico. Ya Hannah Arendt decía que la diferencia es la ley de la tierra. Y decía Hannah Arendt, fijaros si la diferencia es importante, fijaros si la igualdad es estéril, que hacen falta dos cuerpos diferentes para generar vida. Esto ya lo decía la gran Hannah Arendt. Bien, eso es así, pero la diferencia puede ser biológica, insisto, sexual, ideológica, religiosa, de género, económica, educativa, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la política. Eso podemos aceptarlo, pero lo que no debiéramos de aceptar es la desigualdad. Porque si algo no aceptó Jesucristo, fue la desigualdad. Y si algo combatió, fue la desigualdad. El que hubiera ricos, el que hubiera pobres. El que hubiera, sobre todo, gente extremadamente rica y extremadamente pobre. Xavier Echeverría nos recuerda que el tema de la diferencia es un tema hoy omnipresente. Y es cierto que se constata a escala mundial una progresiva homogeneización de las sociedades impulsada por la ciencia, la técnica, la economía de mercado, los hábitos de consumo, la burocracia, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es menos cierto que esa tendencia homogeneizadora, esa globalización, vive en tensión conflictiva, con tendencias que tienden a denunciar eso
y que generan desigualdades y opresión. Y se afianzan en este momento tendencias contrarias, nacionalismos extremos, afirmación de identidades específicas, vuelta a raíces primigenias. Entonces, ¿cómo podemos compatibilizar esas tensiones que se generan en nuestras sociedades? ¿Cómo podemos encontrar algún lugar común que nos pueda ilustrar? Pues Xavier Echevarría nos habla de la ética de mínimos, de que debiéramos de conseguir un equilibrio entre las distintas tendencias que tenemos en una sociedad, esa tendencia globalizadora y la tendencia que respeta una identidad concreta, esa tendencia al respeto a las expresiones religiosas o a las culturas que conviven con nosotros, pero también ese respeto exigible a las culturas que conviven con nosotros en cuanto a no sobrepasar los límites de los derechos humanos o de la dignidad de la persona. Es decir, todas esas tensiones que viven en conflicto en nuestras sociedades complejas de este tercer milenio debieran de encontrar un punto de encuentro común en esa ética de mínimos que Xavier Echevarría nos define. ¿Y por qué? Pues porque si no, vamos a generar de nuevo más trincheras de ciudadanía. En un país ya como el nuestro, en los distintos ámbitos de política o de identidad, pero aquí no quiero meterme en ningún jardín, pero todos sois conscientes de que en este momento nuestro contexto político a nivel de Vitoria, de Álava, de Euskadi, pero sobre todo de España, es un contexto que ha generado una polarización y que ha generado una falta de aceptación del otro que no habíamos vivido, al menos yo, en mi historia, al menos en mi historia consciente, desde la recuperación democrática, desde el año 78. Yo no había vivido la polarización, el enfrentamiento, la negación del otro como interlocutor, la visión del diferente como enemigo, como estamos, lamentablemente, viviendo en este momento. Y eso genera trincheras, trincheras de ciudadanía. ¿Y la pandemia ha ayudado a solucionarlo? No, creedme que a pesar de los gestos plausibles, nobles, que hemos vivido aplaudiendo a las 8 de la tarde a sanitarios, a enfermeras, a médicos. Yo he acabado hace dos días, he acabado las clases en la Escuela de Enfermería, donde doy también antropología de la cultura y de la salud. Si de algo se quejan médicos, enfermeras y enfermeros, es de cómo la sociedad pasó de aplaudirles a las 8 de la noche a darles la espalda y a no reconocer y a no querer saber nada de la situación que hoy en día todavía se está viviendo en los hospitales, en las UCIs, en los centros de salud, con un número de bajas importantes de enfermeros y enfermeras, algunos que lo han pasado muy, muy mal, muy graves, otras han fallecido. Si de algo se quejan es de eso. No, la pandemia no la hemos pasado en clave de igualdad. La hemos pasado en clave de desigualdad. Porque no es lo mismo haber estado confinados en un chalet con 1000 metros de jardín que en una habitación compartida en la que vive un padre, una madre, 3 hijos, 2 literas, un pequeño armario, un infiernillo para cocinar y un váter compartido con otras 15 personas. No es lo mismo. No ha pasado igual la pandemia. Alguien que ha podido teletrabajar desde casa cómodamente con su ordenador, que alguien que ha estado en ERTE
que ha estado cobrando menos, que ha estado con la espada de Damocles de saber si ese ERTE se iba a acabar, no se iba a acabar, cuándo iba a cobrar, o que finalmente ha acabado en paro. Por lo tanto, las situaciones con las que hemos vivido durante meses y meses no han sido iguales para todos. Sí que es cierto que la muerte y ahí el virus no ha sido clasista, ha afectado a todos. Pero también es cierto que no ha afectado a todos por igual, porque la contaminación ha sido mucho mayor en barrios, en sectores de población más desfavorecida, con menos educación, con menos acceso a la información, con menos dinero para comprar mascarillas o gel que en otros sectores más favorecidos. Por lo tanto, las diferencias no han sido diferencias, han sido desigualdades. Y la pandemia, lo siento si soy en ese sentido un tanto pesimista, no nos ha aportado las lecciones, ni hemos aprobado las lecciones que nos ha dado como sociedad. ¿Por qué? Pues porque somos herederos de esa visión tradicional, heredada de la modernidad, esa visión que surge, esa visión político-social que surge en el siglo de las luces, que surge con la razón, con el empirismo, con la Revolución Francesa, pero que a lo largo de los siglos esa modernidad tradicional no ha conseguido superar desigualdades, universalismo occidental, etnocentrismo, por lo tanto. Solamente concebimos la vida, concebimos la cultura, concebimos la sociedad desde la perspectiva occidental, europea. ¿No podríamos acercarnos a otras perspectivas? Parece que no. Y desde la democracia liberal, desde la democracia capitalista, hemos llegado a 2021 y esa modernidad tradicional no ha conseguido generar un descenso de las desigualdades sociales. Hemos vivido años en los que hemos reivindicado la sociedad del bienestar y hemos vivido más o menos cómodamente instalados en la sociedad del bienestar. Y es cierto que durante años nuestra sociedad ha evolucionado de forma positiva. Yo me sitúo en el 3 de marzo de 1977, siendo un adolescente, siendo un jovencito, y sí creo que la sociedad ha avanzado y que las diferencias entre las clases más o menos pudientes se limaron y hemos tenido unos años en los que nuestro panorama social parece que era bastante más igualitario. La persona podía trabajar en Mercedes, en Michelin o en una empresa y llevar una vida que tampoco es llamativamente diferente de pues, uno de los propietarios de la empresa o de un abogado o de un médico, mi chavo Richo. En ese sentido, nuestra sociedad parece que durante años ha sido más igualitaria. Llegó la crisis en 2009 y ahora ha llegado la pandemia. Y todos los datos estadísticos nos dicen que quienes más tenían, ahora tienen mucho más. Y es más notorio, porque quienes menos tenían, ahora tienen menos. Es decir, la brecha social se ha agrandado. El acceso que se conoce, el acceso al ascensor social, es decir, la promoción social, que mi hijo, yo que soy pues un empleado, un trabajador en una empresa, que mi hijo pueda acceder en eso que se llama, entre comillas, el ascensor social, a puestos de mayor cualificación, representación, con un estatus o un rol más valorado en la sociedad, ese ascensor no está funcionando. Se ha quedado en el primer piso. No sube. Esto ha generado grandes desigualdades. Ya nos advertía Sigmund Bauman, que es para mí un sociólogo muy sugerente, ya fallecido lamentablemente. Esto ha generado grandes desigualdades y ahora podemos decir, en junio
de 2021, que en nuestra sociedad se han generado muchos más parias de la modernidad, como denomina Sigmund Bauman, a las personas que en nuestra sociedad se están quedando en lo que él denominaba vertederos sociales. Barrios, estructuras, marginales, paro, eso que él llama los parias de la modernidad, o desechos sociales también, en palabras de Pierre Bourdieu, sociólogo francés. Entonces, si esa modernidad tradicional no nos ha conducido a nada, ¿qué ha generado? Durante la pandemia salimos ¿con qué? Pues salimos con más desigualdad. Insisto, no es diversidad. No se trata de respeto a la diversidad. Sí, sí, respetamos, por supuesto que respetamos la diversidad. Pero en este momento tenemos desigualdades de todo tipo, mucho más marcadas que en el 2019. Desigualdad social. Y una gran diferencia entre unos y otros. Desigualdad de género. Si algo refleja las estadísticas post-pandemia, es que las más afectadas por el paro, por la pérdida de trabajo, por estrés, por ansiedad, suicidios, incremento del trabajo en casa, han sido las mujeres con respecto a los hombres. Desigualdad sexual. Cuando un ciudadano es tratado de diferente forma por su opción sexual. Y esto se ha agravado en muchas comunidades europeas, también en la nuestra, que ha vuelto a haber agresiones que no conocíamos, pues, a personas del colectivo homosexual o a mujeres por su opción sexual. Estas agresiones por parte de determinados grupos políticos que no voy a mencionar, de una extrema visión nacionalista y bastante heterófoba, es decir, grupos que no respetan al diferente por su color, por su opción religiosa, por su opción sexual o por cualquier otra opción. Eso es la heterofobia, usualmente. Habría que hablar de homofobia o de heterofobia. O sea, hemos asistido al nacimiento de un grupo. Quizás nacimiento no es la palabra, casi siempre estaba alargado ahí, pero hemos asistido en España a la explosión de un grupo ideológico, de un grupo político que es profundamente heterófobo. Profundamente heterófobo. Le molesta la diferencia, pero no le molesta la desigualdad. Que es curioso. Heterófobo. No aceptar la diferencia tampoco es nada extraño. En el sector educativo, en el ámbito educativo, cuando trabajábamos en cuestiones de bullying, o decir, el bullying, el acoso escolar, descubríamos que el acosador, el gallito de la clase, el matón de la clase, cuando pegaba a otro, cuando se metía con otra, siempre lo era por razones de heterofobia, es decir, de no aceptar la diferencia. Si el matón era alto, se metía con los bajitos, enano. Si el matón era gordo, se metía con los delgados, fideo. Si el matón era delgado, se metía con los gordos, seboso. Si el matón no tenía gafas, se metía con el que tenía gafas, cuatro ojos. Si el matón era blanco, se metía con el negro, puto negro. O puto gitano. Si el matón era heterosexual, se metía con el maricón o con la boyera. Es decir, se mete con todo lo que es diferente. Hay una falta de respeto al diferente, de aceptación al diferente. Hay una imposibilidad de convivir con el diferente. Eso es la heterofobia. Desigualdad racial, étnica, religiosa, cultural. Esas voces que se vayan a su país. Aquí que tienen que abrir una mezquita, que tienen que... ¡Ah, que se vaya! Ese tipo de discursos que estamos
escuchando en el tranvía, en el autobús, en muchos lugares de nuestra ciudad. Desigualdad económica, por supuesto, la han mencionado. Desigualdad educativa. Quienes pueden acceder a una buena educación y quienes solamente pueden acceder a determinado colegio al que casualmente los hijos de las personas que ya estaban aquí desde hace generaciones no quieren ir. No quieren ir. La población inmigrante en Vitoria se escolariza fundamentalmente el 75% en un sector. El 75% en un sector. Y el 90% en determinados centros de la ciudad. Mientras que el resto son centros, entendedme entre comillas, limpios. Son centros donde no están contaminados por eso, por esas expresiones diferentes, por esos colores diferentes, por esos vestidos diferentes, por esa religiosidad diferente. Y esto está ocurriendo entre nosotros. Desigualdad legal. Cuando determinadas personas no tienen acceso a la ciudadanía, no tienen acceso a poder traer a su mujer o a sus niños al reagrupamiento familiar, que es terriblemente difícil. No tienen acceso al trabajo. Ah, están vendiendo calcetines. ¿Qué queréis que hagan? Si no pueden trabajar, porque no tienen papeles, si no tienen papeles porque no pueden trabajar, y es la pescadilla que se muerde la cola. Pero claro, como los inmigrantes, cuando llegan aquí, nada más llegar, no sé si sabéis, pero nada más llegar una persona de Senegal, nada más llegar aquí, ya sabéis que nada más llegar le dan 3.500 euros y le dan ayudas de todo tipo, ¿no? No lo sabíais, porque esto se escucha. Cuando nadie sabe el recorrido tan terrible por el que han de pasar para poder acceder siquiera a una ayuda no oficial de una entidad como Cáritas, de una entidad como Axis, de una entidad y en definitiva desigualdad estructural, esa violencia estructural que también la propia sociedad, como nos decía John Galton, esa violencia que la propia sociedad genera sobre determinados ciudadanos. Bien, pues si la modernidad tradicional no nos ha hecho salir de ese bucle que genera desigualdades, ¿por qué podríamos apostar en 2021 de cara a futuro? Pues hay una perspectiva que es muy interesante, que a mí me resulta muy interesante, que es la perspectiva comunicativa crítica. En su origen basada en Habermas, la perspectiva comunicativa crítica, la perspectiva de ciudadanía activa crítica, se basa en tres puntos radicalmente distintos a los que hemos comentado antes con respecto a la modernidad tradicional. Igualdad en las diferencias, y esto es fundamental. Igualdad en las diferencias. Somos diferentes. Somos diferentes ideológicamente, por nuestro color de la piel, por nuestra expresión religiosa, por lo que queráis, somos diferentes. Pero somos iguales en derechos y en obligaciones. En derechos y en obligaciones, que a veces esto segundo también se nos olvida. Territorios compartidos. En vez de trincheras de ciudadanía, en vez de enfrentamiento, en vez de contemplar al diferente como un enemigo, yo os contemplo diferentes. Seguramente no pensamos igual, seguramente discrepamos, seguramente no compartimos algunas perspectivas, pero no os considero enemigos, os considero conciudadanos. Os considero seres humanos igual que yo. Incluso os considero capaces de poder compartir acuerdos y de poder mirar
a algo que nos beneficia a todos. En definitiva, estamos hablando de bien común. Y finalmente, radicalización de la democracia. Es decir, la salida no es menos democracia. La salida es precisamente más democracia. La salida es precisamente más democracia, más participación, más libertad. Pero ojo, entendiendo democracia en su concepto originario y en su concepto radical. La democracia no es aritmética. Cuestión esta que algunos reivindican. La democracia no es aritmética. Yo gano las elecciones, tengo un 51% de los votos y ahora voy a mandar yo y vosotros os vais a enterar. Eso no es democracia. Eso es radicalmente falso. La democracia es gobernar para todos, respetando a todos y teniendo en cuenta que mi proyecto político no puede desarrollarse cuando hace daño a los demás, cuando entra en conflicto con los derechos de los demás, que sois iguales a mí, diferentes, pero iguales en la ciudadanía, no desiguales. La democracia no es que yo imponga mi ideología en detrimento de vuestra vida ciudadana, de vuestras oportunidades como ciudadanos. La democracia no es que el 51%, porque he ganado las elecciones, imponga mi expresión religiosa a todos. Muchas veces olvidamos este concepto. Que democracia no es dar la vuelta a la tortilla, que es algo que en este país está profundamente metido en las... ¿Eso es un toque, no, Raquel? Bien, entendido. Está profundamente metido en nuestras estructuras sociales. Perdón, en nuestras estructuras mentales. La democracia, cuando hablamos de radicalización de la democracia, es profundizar en la libertad, profundizar en el encuentro, profundizar en la participación, pero profundizar en el respeto y profundizar en la posibilidad de acuerdos. Algo que no estamos observando ni durante la pandemia, cuando todo el mundo, y hablo de políticos, tenían que haber remado en una misma dirección, ni estamos observándolo en la salida de la pandemia, en la que parece que el país se ha convertido en una especie de reinos de taifas donde cada uno hace, me vais a permitir la expresión, pero yo creo que esto lo dibuja muy bien, hace lo que le sale del mispe. Eso no es bien común. Entonces, esta perspectiva comunicativa, crítica, me parece muy, 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 muy interesante. Y creo que es la perspectiva en la que debiéramos de fijar. La igualdad en tiempos de... La igualdad en tiempos de pandemia. Estamos ahí, ¿verdad? Sí. Como decía, ha acrecentado las desigualdades sociales. La brecha económica, vivienda, sueldo, paro, ERTE, la brecha digital. Nos han vendido, de verdad, de verdad que hay cosas que no son como aparecen en televisión. Nos han vendido que la pandemia ha sido una maravilla para nuestros niños y niñas. ¿Por qué? Porque todos han tenido acceso a la revolución tecnológica y han podido hacer sus tareas en casa a través de un ordenador. Mirad, durante la pandemia, en un colegio de Vitoria que yo conozco muy bien, porque estuve nada más y nada menos 25 años. 25 de mi vida. Los profesores, las profesoras me decían que sus niños se llevaban a casa el ordenador, el pequeño ordenador, notebook, pero no podían trabajar porque el 90% de sus niños vivían en una habitación, no tenían conexión wifi. ¿Para qué nos sirve la revolución tecnológica si esos niños no pueden trabajar con su ordenador
Si los padres tienen que bajar al bar a pedir un café que muchas veces no pueden pagar, para que sus hijos se sienten en una mesa y cojan la conexión wifi o puedan utilizar la conexión wifi del bar. Como os decía, brecha económica, brecha digital, brecha educativa, por lo tanto, brecha de ciudadanía, brecha sanitaria. ¿Vosotros pensáis que en el mundo ahora, en lugares que conozco de África, en Soumidoun, en Gran Medín, en el plateau de Dakar, o en Mali, o en Casamance, en Miñona, se está vacunando la gente? ¿Vosotros pensáis que en India se está vacunando la gente como nos estamos vacunando aquí? Hay gente que ha tenido y está teniendo y estamos teniendo acceso a la vacunación. Afortunadamente, no lo voy a negar, pero hay una gran parte de la población mundial que no está teniendo acceso. La cuestión de India ha sido terrible, porque India era precisamente uno de los países en los que estaban instaladas varias de las fábricas productoras de las vacunas que estamos poniéndonos aquí. Y sin embargo, India no podía vacunar a su población, porque esas vacunas iban a los países más poderosos. Es un ejemplo, creo que muy gráfico, de lo que está ocurriendo. Y toda esta pandemia y todo este fenómeno de salida de la pandemia se genera en un contexto de una sociedad que, queramos o no, es la que tenemos, y es lo que Sigmund Bauman denominaba la sociedad líquida. Y es que estamos viviendo una sociedad líquida, esa sociedad de la modernidad líquida que decía Bauman. ¿Y en qué consiste esa modernidad líquida? Pues lamentablemente estamos viviendo una sociedad muy mediatizada por esto, muy mediatizada por esto, y con esto no quiero decir que las nuevas tecnologías no sean buenas. Hombre, evidentemente las utilizamos todos los días, han facilitado nuestro trabajo, nuestra comunicación y nuestra relación, pero nos están vendiendo una sociedad y nos están llevando a una sociedad en la que, como dice Bauman, deseamos vivir el presente. El éxito hoy, el placer efímero, vivir una vida propia, la que los demás no tienen por qué tener también. Estamos saliendo de la crisis mucho más individualistas. Estamos teniendo una visión de sociedad mucho más limitada. Esta tarde le comentaba a Raquel, hablando de que no nos hemos visto hace muchísimo, muchísimo tiempo por la pandemia, que nos ha impedido salir, que hemos estado confinados. Le decía Raquel, yo he notado, cuando cojo el coche, cuando me desplazo a Bilbao, he notado que he perdido visión de lejos. Yo no veo igual que hace un año y medio. Yo creo que he perdido visión. Y esa visión posiblemente haya estado limitada por el tiempo que hemos pasado encerrados en unas paredes, en una ciudad, en un barrio, sin salir, donde los horizontes no han estado presentes. Y es posible que eso haya tenido una repercusión también en nuestra vida. Bueno, pues esa visión la hemos perdido también a nivel social. Podemos ser progresistas, ¡buah!, el más progresista de los progresistas, y mañana mismo me voy en la manifestación con la pancarta. Pero me junto con mis amigos sin mascarilla hasta las 3 de la madrugada. Y me importa un pito si cae el abuelo, cae mi padre, o si las enfermeras del hospital están absolutamente, absolutamente abatidas y cansadas. Podemos predicar sin rubor una cosa y hacer lo contrario al mismo tiempo. Hay una falta de compromiso, hay una incongruencia terrible que hace que esa sociedad, esa liquidez, esos valores puedan ser valores hoy, pero nadie nos asegura que esos valores puedan estar presentes mañana, ni pasado mañana. Son valores líquidos, se nos escapan entre los dedos, son valores efímeros. Nos encerramos cada vez más con los nuestros
y cada vez nos alejamos más de los otros. Fragilidad en los vínculos sociales, en los vínculos afectivos, las relaciones, el sexo, es de fin de semana, relaciones clínicas, de usar y tirar, no son relaciones sólidas para establecer un conocimiento, un proyecto de vida. Estamos viviendo esa liquidez en todos los aspectos, lazos que no son fuertes, que son débiles. Alguien que quiera ser cantante ya no tiene que dedicar toda su vida a ir al conservatorio, a clases de canto, de armonía. No, ¿qué va? Por Dios. Ahora se presenta un programa de televisión y en 3 meses es un cantante de éxito. ¿Dónde está todo ese proceso de formación, de sacrificio que costaba tanto tiempo? No, el modelo de hoy es ¡pum! Operación Triunfo. La voz, famoso, el niño, la niña, un gran cantante, en 3 meses. Las relaciones de bolsillo, esas relaciones que uno se guarda para utilizarlas, pero sin cultivarlas a diario, sin regarlas, sin echarles ese abono necesario. Esta es la sociedad líquida que adora al nuevo ídolo del siglo XXI. Y ese nuevo ídolo es, como os decía de nuevo, la tecnología. La tecnología abarca todo y la tecnología nos va a salvar. Y no os preocupéis, porque a pesar de la crisis, si compramos todo en Amazon, compramos todo a través de Internet, compramos todo, eso va a generar más trabajo. ¡Qué gran mentira! Tenemos un paro terrible, no se está generando más trabajo. No hay posibilidades de colocación para nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes no pueden sino aspirar a trabajar en el Reino Unido, en Bélgica, en Holanda o en Alemania. ¡Qué gran mentira! El ídolo de las nuevas tecnologías. Y lo hemos abrazado. Las sociedades del bienestar que hemos conocido, las sociedades europeas, han bajado los indicadores de bienestar de forma terrible y el estado de bienestar está en quiebra. Por un lado, por la disminución de políticas de compensación entre los ciudadanos, a pesar de los ERTEs, hay un desequilibrio terrible y no ha habido una real compensación hacia los más desfavorecidos. Y por otro lado, en toda Europa, un repliegue identitario que ha generado un espectacular aumento en toda Europa de los nacionalismos más radicales, más extremos, más xenófobos, entre los que hemos de incluir también el nuestro, el español, representado en ese partido que he mencionado antes. Con un rechazo al extranjero, con un rechazo al diferente. Esto es terrible, pero esto es así. Por lo tanto, voy a pasar a Jeremy Rifkin, porque ya Raquel se está sufriendo. Me estoy enrollando demasiado. Por lo tanto, creo que no podemos finalizar esta charla diciendo que salimos de la pandemia mucho mejores de lo que entramos. Hemos observado avances, cosas positivas, pero creo que hay demasiadas cosas en negativo para poder decir que la pandemia nos haya hecho mejores y que las nuevas tecnologías nos hayan salvado. Creo que no. Y como decía Bauman, decía, puede que los seres humanos se hayan reciclado en artículos de consumo, pero los bienes de consumo no pueden convertirse en humanos. No en las clases de seres humanos que inspiran nuestra desesperada búsqueda de raíces, de parentesco, de amistad y de amor. De amor con mayúsculas. El mensaje de amor de Cristo. Como observaba Charles Handy, en las comunidades virtuales, depositar toda nuestra confianza en Internet, en las redes, decía Charles Handy, estas comunidades virtuales pueden resultar divertidas, pero se limitan a crear una ilusión de intimidad y un simulacro de comunidad. No son comunidad real. Son un pobre sustituto de meter las rodillas debajo de una mesa, yo diría de una mesa camilla,
ver la cara de la gente y mantener una auténtica conversación. Y eso no se puede sustituir por nada. Eso no se puede sustituir por nada. Hace muy pocos días una profesora, compañera de Deusto, emérita también, María Jesús Cava, escribió un artículo que me pareció muy, 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 muy acertado para esta charla. Quizás la tenía que haber dado María Jesús Cava. Decía María Jesús, la compasión, la solidaridad y la justicia deben ayudar a afrontar los efectos de la pandemia, de una pandemia que exige una reorientación moral de las políticas sociales. Yo también creo, como María Jesús, que ahí está la clave. Por lo tanto, finalizo. No os dejéis engañar. Entre el respeto a la diferencia y el combate contra la desigualdad, no hay solución si no apostamos por la humanidad. La humanidad nos ayudará a ser mejores. No un teléfono móvil ni un ordenador. Nada más, muchas gracias por vuestra atención, que creo que ya me he pasado. Bueno, no sé si os he aburrido tanto, os he dejado destrozados, destrozadas, o si os he podido de alguna forma iluminar o aportar mi visión, desde luego una visión profundamente, desde las ciencias sociales, claro, profundamente antropológica. Sería interesante, eso sí, yo creo que los organizadores es lo que pretenden, sería interesante que si os han quedado dudas, si no habéis comprendido algo, si tenéis que plantear alguna cuestión, pues sería el momento de que lo hicierais, que no os vayáis a casa por dentro con ese rum-rum de oh, la soba que nos ha dado este tío y yo tengo una duda, yo no lo he entendido esto no sé lo que quería decir. Bueno, pues ahora sería el momento para poder compartirlo, ¿eh? Ya sé que romper el fuego es difícil, pero venga, a ver quién se anima. A ver, yo considero Cristóbal, muy bien, adelante. Al principio, pues, muchísimas gracias por este interesantísimo tema que has tratado y que tenemos en la realidad auténtica de esta fecha y en estos días. Yo quiero un poco decirte que en la necesidad que tenemos en esta pandemia de voluntarios y voluntarias para atender a tantas y tantas personas que nos necesitan, pues hay una escasez de logros. Yo estoy como teléfono de la esperanza. Cada día necesitamos personas que atiendan todas las horas del día y de la noche. Pero las personas que les invitan dicen, es que maravillosa la voz, pero no soy capaz. ¿Cómo no vas a ser capaz? Atender a una persona que te está reclamando, que te está pidiendo ayuda, que está sola, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad que es cierto que eso estamos en una falta auténtica ahora? Sí, sí, tienes razón, Cristóbal. Cuando yo decía que, a ver, evidentemente no podemos generalizar, aunque sí que ha habido, como les decía antes, sí que ha habido gestos de solidaridad durante la pandemia, qué decir, sanitarios, de choferes de ambulancias, de personal del ejército, de entidades privadas, de voluntariado, de vecinos. En mi propia casa, una vecina lo primero que puso en marzo del año pasado es un cartel en los ascensores diciendo, por favor, si alguien necesita mi ayuda, si quiere que yo le vaya a comprar, si tal, eso ha ocurrido ahí, eso ha estado ahí. Pero lo cierto es que cuando yo hablo de la sociedad líquida y cuando hablo de que esta liquidez social hay determinados valores sólidos, como es la solidaridad en el banco de alimentos,
en el teléfono de la esperanza, en Cáritas, en el programa PAEX, en tantos y tantos ámbitos de la solidaridad, en Cruz Roja, en fin, podríamos estar hablando de infinidad de posibilidades de expresar en Berata en nuestra solidaridad. Es cierto que en esta liquidez social esos valores no se contemplan. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho mucho más individualistas. Porque nos hemos hecho mucho más y nos hemos encerrado mucho más en nosotros. Y claro, el confinamiento no ha ayudado a atrevernos. A ver, el confinamiento nos ha encerrado físicamente, pero muchas veces un confinamiento físico tiene también su repercusión en nuestras estructuras mentales y también nos encierra a nivel social. Entonces, claro, es muy difícil. ¿Cómo podemos pedir a determinados sectores de la sociedad? Necesitamos ayuda, necesitamos voluntariado. Cuando determinados sectores, no voy a decir que sean mayoritarios, pero sectores significativos de nuestra sociedad siguen queriendo juntarse a beber cervezas o siguen queriendo juntarse a bailar sin mascarilla. Y esto no hay que banalizarlo, porque recientemente, en unas últimas elecciones, ha resultado ganadora una persona que ha hecho todo su programa electoral en gran medida basado en el vamos a disfrutar la vida, que un bocadillo de calamares y una caña no tiene precio. Caramba, subrayo que pongo entre paréntesis que a mí me encantan los bocadillos de calamares y las cañas, ¿no? Pero hay algo más en la vida social, ¿no? Pues lamentablemente es un ejemplo más de esa liquidez social. Porque además de eso, se podían argumentar otras cosas, muchas cosas. Pero fijaros si la sociedad es líquida, que en esa última campaña electoral a la que yo me refiero, después de hacer un análisis, hombre, no muy exhaustivo, pero un análisis para nada científico y académico, más empírico que otra cosa, resulta que de programa electoral, es decir, de nuestra economía, de nuestra vida, de nuestra sanidad, de nuestra educación, de nuestras pensiones, de nuestra deuda externa, de eso yo no he oído ni he leído nada. He leído de otras cosas, de enfrentamientos, de insultos, o de, venga, vamos a tomar cañas. Pero, en ese contexto social, ¿cómo vamos a pedir voluntariado? ¿Cómo vamos a pedir compromiso? ¿Cómo vamos a pedir solidaridad? ¿Cómo vamos a pedir darse a los demás? Darse a los demás. ¿Cómo vamos a pedir recuperar ese mensaje? Para mí el mensaje de Cristo, pero estoy seguro que es el mensaje de la OCDE, que es el mensaje que la comunidad ortodoxa también adopta y otras comunidades que podéis estar aquí presentes, que es el mensaje de la teranga, del animismo africano, que es el mensaje de que realmente cuando mi corazón se abre, cuando mi corazón crece, es dándose a los demás, es en los demás. Es que Cristo nos dice cuando cobijas, cuando des cobijo a alguien, cuando des de comer a alguien, cuando des de beber a alguien, a ese que se lo estás haciendo, me lo estás haciendo a mí. Es que ese es el mensaje de Cristo por el que yo me mantengo con Raquel aquí con vosotros y no me fui con 20 años, con aquellos años de dudas que todos cuando éramos jóvenes hemos tenido. Ese mensaje radical de darnos a los demás, de colaborar con los demás, de ser yo cuando soy con los demás, es un mensaje que no se puede dar en una sociedad líquida. Es un mensaje que se debe de dar y solamente se da en una sociedad con valores sólidos. La solidaridad
no casa con la liquidez. Y Cristóbal, vivimos tiempos de liquidez, de mucha liquidez. Entonces, la solidaridad exige estar en el teléfono de la esperanza ayudando a una persona que está abatida y que se va, que puede suicidarse. Hace muy pocos días, Raquel, sufrimos la terrible noticia de la muerte de una compañera de la Escuela de Magisterio. ¿Sabes a quién me refiero? Que no pudo aguantar una crisis, una depresión, y que posiblemente la pandemia acabó de apuntillar esa situación en la que no veía salida a su vida, sino quitándosela, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Pero ¿cómo vas a pedir a un joven que esté en un teléfono recogiendo llamadas varias horas cuando te va a decir que, ¿y eso para qué? Si a mí lo que me da vida es salir con un churri por ahí y disfrutar con los amigos, de hacer el botellón, o meterme no sé qué, o no sé cuántos. A ver, insisto, es una mayoría, ¿eh? Cuento. O cuando observas a personas que te dicen, oye, yo en mi casa, yo me arreglo lo mío y cada uno que, ¿eh? Que cada perro se lava su... Cuando escuchas en el tranvía, y dice, bueno, ¿por qué están arreglando las aceras? ¿Para qué? Están ahí quitando para que suban los carritos de ruedas. Pero la gente con carritos de ruedas. Antes ya había gente con ruedas y no arreglaban las aceras. Cuando estás negando el acceso a una persona con una discapacidad, que pasado mañana te puede ocurrir un accidente y puedes estar tetrapléjico o puedes ser mayor y necesitar un carrito de ruedas. Y sin embargo hay gente que está negando esa posibilidad. Claro, en ese contexto de liquidez social, como nos dice Bauman, es muy difícil y es cierto, ha habido un descenso, ha habido un déficit en el voluntariado, ha habido un bajonazo en el voluntariado, en una sociedad, por ejemplo, como la sociedad vasca, que siempre fue puntera en la generación de un montón de voluntarios y voluntarias. En este país, en cooperación, pero en todos los ámbitos de la vida. Y sin embargo, baja. Entonces, me temo, Cristóbal, que va a ser complejo. Va a ser complejo. Porque hay gente que hace su vida en Twitter, en Instagram y en las redes sociales. ¿Y cómo les vamos a pedir que den parte de su vida a... Si para ellos es mucho más importante aplaudir un tweet o escribir un tweet y que tengan 1200 retweet o 1200 like, me gusta. Oye, he puesto esto y me han contestado, tengo 2500 like. ¡Joder, tío, qué guay! ¡Oh, tía, qué bueno! Liquidez. Sociedad líquida. Liquidez. Liquidez. Es terrible, pero es así, Cristóbal. Con esto no quiero decir que no podamos hacer nada. Me imagino que se pueden hacer llamamientos, que se pueden hacer campañas, que está en la radio, la televisión, los medios de comunicación, para que alguien pueda enterarse de qué hace falta. Bueno, yo quiero primero expresar el agradecimiento por el enfoque desde el principio. La diversidad, basado en la diversidad y en la desigualdad. Y yo noto que hoy en día uno de los problemas que tenemos es precisamente el manejo y la manipulación de las palabras. Porque todos decimos muy bonitas palabras y creo que todos estamos entendiendo desgraciadamente cada uno según nuestros propios intereses, que de alguna manera es así. Cuando yo escucho a otro, bueno, él dice una cosa, pero yo puedo entender otra. El problema que tenemos con el lenguaje, en primer lugar. Y entonces yo digo, ¿será debido todo esto a la insensibilidad en la que estamos? Es decir, o a esa sociedad de bomba, ¿no? De la sociedad líquida,
que todo nos resbala, que todo corre y entonces como que no nos detenemos a unir esa palabra que decimos con esa realidad que queremos vivir. Entonces digo, nosotros, creyentes todos, ¿no? Pues nuestra solución tiene que ser que estamos al cuidado de la ciudadanía. Y por eso yo diría que somos ciudadanos y somos cuidadanos. Cuidadanos los unos de los otros. Y que entonces ahí tenemos también que jugárnosla. Y de alguna manera, bueno, escuchar el vocabulario y vivir en esta sociedad líquida, pero que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo porque lo que decimos, lo hacemos. Y entonces ser ese ejemplo que creo que todos queremos para vivir más bien eso, la fraternidad. Estamos viviendo muy bien la libertad, pero la fraternidad, la igualdad de la sociedad contemporánea la tenemos muy abandonada. Eso es un poco mi... Sí. Oye, ha sido muy sugerente, te lo puedo copiar. El término, en vez de ciudadanos, cuidadanos. Es muy sugerente, ¿eh? Te lo puedo... puedo decir, oye, mira, el otro día una persona en una charla me dijo esto, porque es muy sugerente. Sí, sí, hablas de la constitución de las palabras. Esto es algo que está muy, muy, muy de moda. De hecho, insisto, cuando yo he remarcado el tema de diversidad, el respeto a la diversidad, esa es una de las claves. Es que eso se está prostituyendo. Cuando la gente dice, hay que respetar la diversidad, nos estamos refiriendo a respetar todo tipo de diversidad que he mencionado antes. Pero no, no, es que hay gente pobre y hay gente rica, o hay gente muy pobre y muy rica. Dice, hombre, respetemos la diversidad. ¡Caramba! Esa es la trampa. Esa es la trampa. Porque eso no es respetar la diversidad. Insisto, eso es generar desigualdad. Respetar la diversidad es otra cosa. Es otra cosa. Sí, es muy sugerente. Cuidadanos. Mira, comentaba antes con el compañero que, por ejemplo, cuando estudiamos con el alumnado la sociedad china, ¿no? La cosmovisión de la sociedad china, asiática en general, podríamos hablar de Corea, de Vietnam, etc. Pero China, por ejemplo. Comentábamos con un país que ha estado enculturizado durante muchos años en un régimen muy comunista, muy, muy, muy severo. Ahora, en este momento, todos sabemos que ese régimen es una cosa que ni yo mismo entiendo muy bien. Pero bueno, es un mix entre comunismo y capitalismo que pocos entendemos realmente. Pero yo decía que a pesar de eso, es imposible entender la forma de concebir la vida, es decir, la cosmovisión de la comunidad china que tenemos en Vitoria, sin aludir a los principios religiosos originarios, sin remitirnos al budismo, al confucianismo, al Lao Tse, al taoísmo. Es absolutamente imposible. Os pongo un ejemplo, se lo pongo muchísimo a los alumnos de educación. Esto, bueno, es un ejemplo que no es un chiste ni un ejemplo inventado, que es real. Entraba yo a un instituto de Vitoria un día que llovía mucho y entonces, bueno, mis zapatos estaban mojados y al entrar en el instituto, al entrar en el hall del instituto, pues me resbalé. Había agua, me resbalé al entrar. Un resbalón que no llegas a caer, que es lo que pones la mano en el suelo, la mano se mancha de esa huella con barro en un instituto con tanto chaval que entra y chavala que entra. Y cuando yo me estaba incorporando, una chica china, pues en un instituto, pues yo no lo sé, 16 años, me ayudó a incorporarme. Y mientras me estaba incorporando, yo estaba pensando automáticamente en decirle, bueno, me incorporo y le voy a dar las gracias. Bueno, mientras yo me estaba incorporando y ella me ayudaba a incorporarme, ella me estaba diciendo, gracias, muchas gracias. Entonces, yo ya incorporado, ya limpiándome, le comenté, no, no, gracias te tengo que dar yo a ti.
yo a ti, sí, sí, gracias. Que no, que no. Desde mi posición occidental, egocéntrica, no, que no. Caramba, qué gracias que tengo que darle a ti. No, 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 no. Yo a ti, sí, sí, gracias. Pero caramba, que no, que yo te tengo que dar. Hasta que al final ella me dijo que no. Que le había dado la oportunidad de hacer una buena obra y me tenía que agradecer por ello. A ver, es imposible entender esto. Lo que es esa concuidadana estaba haciendo conmigo. Y es imposible entenderlo desde nuestra posición, desde esta sociedad encerrada, cada vez más individualista. Es que es complicado. ¿Cuántas veces vemos en la calle que ocurre algo y la mayor parte de los que nos rodean se alejan? También es cierto que siempre alguien se queda a ayudar. Pero ¿cuánta gente pasa y se aleja? Quita aquí, a ver qué pasa aquí. Y puede haber una persona que esté en una situación difícil, en una situación desesperada. Vemos una persona en la calle y digo, quita, ese sea el borracho que ha estado... No, caramba, no sabemos si le ha dado un infarto o si ha sufrido un ictus. No, a ver, su drogata o un borracho, ¿no? Bueno, pues esa sociedad tan falta de concuidadanos y concuidadanas es la que tenemos. Es la que tenemos. Pero te digo, como le he dicho a Cristóbal, claro, lo que no podemos es quedarnos ahí. Habrá que intentar hacer algo. Habrá que intentar seguir presionando. Habrá que intentar explicar. Habrá que intentar reivindicar. Habrá que intentar utilizar incluso las redes sociales para esto. Porque habrá que utilizar las herramientas que utilizan sectores importantes de la sociedad. ¿Eh? Y habrá que ser inteligentes. Pero, pues sí, la sociedad de concuidadanos sería lo deseable, porque estamos hablando de una sociedad de bien común. De bien común. Estamos hablando de una sociedad de algo que en otras sociedades, más comunitarias. Porque, claro, tú me hablas de un contexto como el nuestro, que es un contexto de bajo contexto social o comunitario. Pero hay otras sociedades, afortunadamente, donde ese contexto social o comunitario es más importante. No sé si tenéis amigos o amigas de Latinoamérica. No sé si tenéis amigos o amigas de África. Son contextos donde el ser humano, el ser individual como ciudadano, como sujeto de derechos, ¿no? Y de obligaciones, no se entiende. Es decir, son sociedades donde realmente tú eres tú en función de tu sociedad. Y toda la sociedad te protege. Y toda la sociedad te ayuda. Latinoamérica. Son personas que nos dicen, pero no entiendo cómo tenéis a vuestro padre o vuestra madre en una residencia. No lo podemos entender. No lo podemos entender. Y no lo entienden. Porque desde su perspectiva social, esa ayuda que debes de dar a los demás, a los que no la tienen, es total. En África, si tú vas a una tribu, vas a un poblado Bambara en Mali, o vas a un poblado Yola en Casamans, o vas a cualquier lugar, a callar a un poblado de Wolof, si tú vas a dormir en una casa, una choza, tú eres familia para toda la vida. Formas parte de la familia. Te invitarán a las bodas, a los bautizos, porque formas parte de la familia. Si hay un conflicto en una escuela de Senegal y se ha pegado Cristóbal con este chico, se ha peleado,
aquí en nuestra sociedad que decimos, a ver, Cristóbal y tú, por favor, daros las manos, venga, y pediros perdón. Allí no. Allí, primeramente, los 40 o 50 chicos y chicas de la clase, y digo bien, digo 40 o 50, cada uno de ellos paga su versión sobre el conflicto. Y va a opinar sobre el conflicto y sobre la solución entre Cristóbal y el otro chico. Y después de que han pasado 3 horas y media y cada uno ha expresado, entonces el profesor decidirá. No sé si me entendéis. Esto para un occidental resulta exasperante. Pero claro, ¿me entiendes? La forma de pensar, el sentido comunitario de esa sociedad, de esa comunidad, entonces te das cuenta. Nosotros estamos viviendo una realidad cada vez más individual. Más individual. Y depositamos la solidaridad en la estructura, en el Estado, en la administración. ¿Eh? No, es que ese vecino lo está pasando mal. Que pida una RG. Que vaya a Cáritas. Y depositamos la solidaridad en esa estructura del estado de bienestar. Bueno, pues son conceptos sociales, como vemos, muy, muy diferentes. Muy diferentes. Pero insisto, yo creo que hay que seguir trabajando. Creo que nos une a las distintas comunidades cristianas y a otras comunidades, como puede ser el Islam, por ejemplo, es una religión de paz y de solidaridad, los 5 preceptos. ¿Eh? Entonces, yo creo que algo que nos une a todos en ese sentido es esa solidaridad intergrupal, esa solidaridad entre vecinos, esa solidaridad entre seres humanos, que no excluye las pensiones, que no excluye la ayuda social, que no excluye la estructura del Estado, pero que no puede tampoco eliminar la humanidad de nuestro comportamiento. Y la humanidad está definida, a diferencia de lo que era el Australopithecus o el mero Homo erectus, está definida por la solidaridad grupal, por la comunidad. Somos seres sociales. Hay momentos que vivimos muy bien una soledad deseada. Ay, voy a escribir un librito, me voy a ir unos días yo solo para pensar. Eso lo vivimos muy bien. Y es enriquecedor. Voy a meditar, me voy a ir a Estíbaliz unos días, voy a meditar unos días. Está muy bien, está muy bien. Pero luego volvemos a la sociedad. Y necesitamos a los amigos, a la familia, a la parroquia, a la comunidad. Somos seres sociales. Eso nos hace humanos. No podemos perder la humanidad. La humanidad no la podemos depositar en las estructuras del Estado. La justicia social sí. La justicia social sí. Pero la humanidad es patrimonio de todos nosotros. No está de moda. No está de moda. Yo también quería aportar, no sé si esto está. Sí. Yo también quería aportar algo, y es que creo que desde el diálogo interreligioso, y siendo incluso pues, contracultural con esa sociedad líquida, sí que podemos aportar muchísimo a la sociedad. En este aportar muchísimo a la sociedad, creo que como las diferentes culturas son convecinas en Vitoria, las diferentes religiones también somos convecinas y hacemos parte de la sociedad. No es un ámbito privado, es un ámbito público. Y es un ámbito de pertenencia. Y creo que este aporte de valores sólidos que podemos tener dentro de las religiones, este aporte de estar en contra de lo que daña al ser humano, las desigualdades, la pobreza, la falta de entenderlo, porque dignos somos todos, pero muchas veces parece que las condiciones nos quitan la dignidad o no nos dejan vivir dignamente.
Creo que es beneficioso. Creo que es una de las cosas que debería ser núcleo dentro del diálogo interreligioso. Eso, y un aporte positivo y de riqueza. Creo que genera riqueza. Sí. Dentro de este marco. Sí, esto no sé si era una pregunta o era más que un... No. Era una constatación desde mi punto de vista. A ver, lo comparto, Raquel. ¿Cómo no lo voy a compartir? Cuando yo he defendido el encuentro, frente a la polarización, frente a la fractura, evidentemente el encuentro no es solamente el encuentro con el diferente ideológico, el encuentro en todos los ámbitos de la vida. El encuentro con el que es diferente en cuanto a cultura, el encuentro con el que es diferente incluso en su opción sexual, o el encuentro con el diferente, si es de la Real, yo soy del Alavés, o si es del Atleti, y el encuentro con el diferente. ¿Cómo no, evidentemente, el encuentro interreligioso. Además, os voy a ser sincero, la gente piensa que muchas veces la religión enfrenta, y es un discurso que se escucha constantemente. La religión enfrenta. Es cierto que a lo largo de los siglos la religión ha sido un elemento de enfrentamiento, pero eran en momentos históricos en los que, por desgracia, los enfrentamientos formaban parte de la vida social y a veces enfrentamientos crueles. Pero bueno, estamos hablando del momento histórico que estamos viviendo. Y en este momento histórico que estamos viviendo en Vitoria mismo, hay iniciativas. Por ejemplo, en el ámbito de la interculturalidad, del acercamiento intercultural, hay iniciativas magníficas que han venido de la mano del diálogo interreligioso, que han venido de la mano de la propia diócesis, de estos encuentros. Y por eso yo he conocido a algunas de las personas que estáis aquí. Se nos olvida que muchas veces, durante la crisis terrible del califato, de ISIS, ejército islámico, se nos olvida que ha habido comunidades en Siria y en Irak, comunidades cristianas que han sido masacradas y asesinadas por el califato, pero se nos olvida que ha habido comunidades cristianas, y perdonadme que en este momento no recuerde el nombre de la ciudad en concreto de Siria, en la que el sacerdote y la comunidad cristiana fue salvada, escondida y protegida por sus hermanos musulmanes, liderados por el imán de una mezquita. O sea, hay ejemplos magníficos, magníficos de solidaridad entre diferentes expresiones religiosas. Lo que pasa es que, claro, muchas veces lo que llega a través de los medios de comunicación y lo que nos impacta es lo contrario, ¿no? Entonces, el diálogo interreligioso es un elemento más de los diálogos que tienen que encontrarse, que tienen que hablar en esas tensiones, como decía Xavier Echeverría, tensiones que deben de existir en una sociedad democrática. Un diálogo que debe de producirse, eso sí, si nos encontramos todos en un lugar, que es el lugar común ciudadano. Es decir, no un diálogo que acepte que se puede agredir a la mujer, o no un diálogo que acepte que se puede hacer la ablación a una hija, ¿no? Es decir, tenemos que encontrarnos en esa ética de mínimos, pero salvo por esa cuestión, no menor, yo creo que el diálogo interreligioso es uno de los diálogos más fructíferos que hay. Yo no he visto mayor tolerancia religiosa que en la ciudad de Tánger, por ejemplo, entre distintas comunidades. La comunidad judía, la comunidad musulmana, la comunidad católica, la comunidad protestante, la comunidad ortodoxa, la comunidad hindú, la comunidad china, conviven en total y absoluta armonía.
Sin embargo, lo que nos transmiten es, los islamistas. A ver, los islamistas son una expresión radical, política, es un neonacionalismo extremo, panárabe, etcétera, etcétera. La gran mayoría son una religión de salam, de paz. Entonces, ese diálogo es uno de los diálogos que hay que reivindicar, como tantos diálogos. Lo que no podemos es negarnos a ningún diálogo. Raquel, a ninguno. Yo soy un gran defensor, que esto me acuerdo María Teresa, por ejemplo, cuando me llamaba para los profesores de religión y tal, le decía, Jesús, pues no sé si yo soy un gran defensor de una sociedad secularizada. Porque creo que mi expresión religiosa toma más valor. Yo no creo que el nacionalcatolicismo que viví de pequeñito fuera mejor. No lo creo. Yo creo que es mejor la Iglesia de hoy. Entonces, una cosa es aceptar una sociedad secularizada, laica, y otra cosa es respetar la expresión religiosa, como todas las expresiones, de una sociedad, pero insisto, no mi expresión religiosa arrojada contra, sino mi expresión religiosa ofrecida con. Ahí es donde está la diferencia. Y sí que creo que ahí el mensaje de Cristo sigue siendo muy vigente en 2021. Sí. Simplemente el agradecer un poco al estilo de esa alumna del instituto, ¿no? Diciéndote gracias porque nos han dado una oportunidad, nos están dando una oportunidad, ¿no?, de ir a raíces profundas, ¿no? Porque a la hora de vivir la vida, a la hora de también, en nuestro caso, ¿no?, desde esa diversidad religiosa, ¿no?, poder intentar transmitir un mensaje en esa jornada, ¿no? De lucha contra la pobreza no es fácil, ¿no? Cuando igual buscamos o queremos soluciones mágicas, ¿no?, inmediatas también, ¿no?, que cambien todo hoy, ¿no?, que eso nos gustaría. Entonces, bueno, nos viene bien el que nos refresquen, que nos refresquéis, ¿no?, esas raíces más profundas. Sin duda es un desafío también para nosotros saber cómo enfocamos esas jornadas, ¿no? Y es lo mismo que decir cómo vamos enfocando también de alguna manera nuestro día a día personal y también de esa proyección social de nuestras propias comunidades religiosas, ¿no? Entonces, desde ahí, darte las gracias, ¿no?, por esa oportunidad que nos has dado también tan generosamente, ¿no?, en tiempo, en simpatía, en cercanía, pues eso, gracias. Y creo que puedo recoger un poco el sentido del grupo por lo que nos conocemos, ¿no? La alumna... El micrófono y está bien. La alumna china te diría, Pukuchi, de nada, Pukuchi, de nada. Bueno, Jesús, te vamos a dejar descansar. No, estoy muy a gusto. Que descanse esa voz. Ya te he pegado los avisos de cuando te estabas pasando, que solamente ha sido uno para darle la hora. Y no tengo nada más que añadir a lo que ha dicho Fernando. Muchas gracias, muchas pistas y que te vaya bien el día 10 cuando bajes a Ceuta, porque se baja a Ceuta por el tema de la migración. Ahí vamos. Ahí, solidaridad con los migrantes. Ya os he dicho que es una de las cosas que yo más admiro en Jesús. Entre lo que dice y lo que hace hay coherencia. Hay valores sólidos y no líquidos. Gracias, Jesús. No, te mereces un aplauso. En todo caso, aplaudiros a vosotros que habéis aguantado ahí. Y nada, gracias a vosotros. Yo, como Raquel, soy de los que creo en el mundo educativo, siempre digo a los alumnos que nadie aprende porque un profe dice algo, alguien lo aprende. Aprendemos en relación dialógica, aprendemos con el profe, aprendemos entre los alumnos, aprendemos. Entonces, yo he estado con vosotros, he estado aprendiendo con vosotros, y cuando he estado hablando antes con vosotros, también con vosotros. Es decir, gracias porque me habéis apuntado, porque he aprendido esta tarde. Y si en algún otro momento puedo ayudaros, y si en algún otro momento experiencias como la que
que llevamos ya en Ceuta varios años desde Deusto trabajando, si en algún momento os interesan estas experiencias, migraciones en este momento, migración irregular, cayucos, panteras, situaciones complejísimas y difíciles, pues oye, aquí estamos para volver a estar con vosotros, ¿eh? ¿Vale? Venga, arracha al león, ¿eh? Y hoy buenas tardes.